Hola, y en casita, bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy estamos de nuevo con la maestra Cecilia Vargas. Maestra, bienvenida. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? Bien, pues comenzamos. Hola, 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 ¡hua! Hola, caray, queridos. Oye, Tony, ¿a ti qué te pasó? ¿Qué es ese bigote, ese sombrero? Ah, pues es que hoy vengo de revolucionario. ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, Tom, por favor, dime la receta. ¿Cómo le hiciste para ese bigote que tanto querías, eh? Ay, no, no, no. Este no es de verdad. Pero, maestra, maestra y Juan Carlos, ¿no se acuerdan que mañana es un día importantísimo para la historia de nuestro país? Muy bien, Tom. Se nota que te gusta la historia, ¿eh? A ver, perdón. Yo ya me confundí. No sé de qué están hablando. ¿Qué es lo que se celebra mañana? Ah, pues se festeja el estallido de la Revolución Mexicana. A mí me gusta muchísimo ese tema, maestra. Oye, maestra, ¿me dejas contarle a Juan Carlos rápidamente las causas y consecuencias de la revolución? Es que estudié muchísimo. Claro que sí, Ton. Sé que has leído muchísimo sobre el tema. Sí. Así que cuéntanos para que también las niñas y los niños que están en casa puedan aprender acerca de qué conmemoramos cada 20 de noviembre. ¡Perfecto! Bueno, les voy a contar que las causas del estallido de la Revolución Mexicana son muchas y muy variadas. Pero, sin duda, entre las más importantes fue la larga dictadura de Porfirio Díaz. Otra causa fue la gran desigualdad económica que había en el país, donde había mucha gente sufriendo en condiciones de pobreza y explotación. Como antecedentes de la revolución, pueden contarse las sangrientas represiones de los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco, que sucedieron entre 1906 y 1907. La entrevista concedida al periodista James Krillman a principios de 1908, en la que Díaz prometió democracia para las elecciones de 1910. Promesa que luego, ¿qué creen? Pues no cumplió. Cuando Díaz faltó al compromiso público de no reelegirse en 1910, surgió el movimiento antireleccionista, encabezado por Francisco I. Madero. Y este partido obtuvo apoyo en casi todo el país. Uy, y esto fue muy importante porque nunca antes había surgido un movimiento opositor con tanto apoyo. Madero era el candidato presidencial del Partido Nacional Antireeleccionista y se volvió muy popular, por lo que el gobierno de Díaz comenzó a obstaculizarlo. Madero fue encarcelado mientras se celebraban las elecciones y Díaz fue declarado vencedor. ¿Y qué creen? Fue por eso que Madero convocó a la lucha armada contra el fraude electoral de Porfirio Díaz. Proclamó el plan de San Luis Potosí y cuando logró escapar de la cárcel, se fue a Texas. Desde ahí comenzó a organizar el movimiento armado antiporfirista. Uy, así se pasó de un movimiento pacífico y legal a una lucha armada. Una revolución en la que los sectores populares rurales participaron tomando las armas. Las demandas políticas, como la renuncia de Díaz, no les importaban tanto como las demandas sociales, por ejemplo. Y, por ejemplo, la devolución de las tierras a las comunidades, el aumento de salarios y mejores condiciones laborales, entre otras. La combinación de los reclamos políticos y sociales,
la participación de muchos tipos de campesinos, trabajadores y de algunas clases medias fue lo que le dio el carácter revolucionario a esta lucha, iniciada el 20 de noviembre de 1910, según fue convocada por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis Potosí. Uy, ¿y las principales consecuencias de este movimiento? ¿Saben cuáles fueron? Pues el fin del largo régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Otra era la participación política de las clases medias y luego la promulgación de la Constitución de 1917, que incluyó las demandas sociales de los grupos populares. ¡Órale, Tom! ¡Wow! ¡Qué buena forma de contar la historia! Me parece muy interesante que estas inconformidades del pueblo hayan ocasionado algo tan importante como una revolución. Sí, muy bien, Tom. Me encanta que te guste la historia. Sí. Y después de saber por qué los mexicanos conmemoramos el día de mañana, vamos a continuar con el tema del día de hoy, el Segundo Imperio. Uh-huh. Estudiantes en casa, abran su libro de texto en las páginas 59 y 60 para que puedan ir consultando la información que discutiremos. Maestra, entonces, este tema es sobre Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, ¿no? Digo, lo sé porque he ido varias veces al Castillo de Chapultepec y además, en clases pasadas, hemos aprendido que este lugar fue un colegio militar y posteriormente sería el lugar en el que vivirían estos dos importantes personajes extranjeros. Así es, Juan Carlos. Muy bien. Estoy segura de que en casa también han escuchado antes estos nombres. Vamos a ver. Si se acuerdan, la clase pasada estábamos hablando sobre la segunda intervención francesa. Esa fue la guerra en la que por segunda vez en el siglo XIX los ejércitos del Imperio francés invadieron nuestro país como una manera de presionarlo para que pagara sus deudas. Esta intervención militar preparó el terreno para que el Partido Conservador, que había sido derrotado en la Guerra de Reforma, organizara su contraataque. Mientras los mexicanos luchaban a muerte contra el ejército invasor francés, los conservadores buscaban en Europa un príncipe católico que estuviera dispuesto a encabezar un nuevo imperio mexicano. Y por fin, le ofrecieron el trono al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. Y él, junto con su esposa, la princesa Carlota Amalia de Bélgica, llegaron a la capital de nuestro país en junio de 1864. Y sí, como comenta Juan Carlos, ambos eligieron el Castillo de Chapultepec como su casa y lo nombraron de manera oficial Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en memoria de su querido castillo de Miramar en Trieste, en Italia, porque ahí habían vivido Maximiliano y Carlota como recién casados antes de que les ofrecieran la corona de México. Ahora mismo estamos viendo el castillo de Miramar en pantalla. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestra! ¡Me encantan los castillos! ¿Crees que yo pueda vivir en el castillo de Chapultepec? ¡Claro que no, Ton! Ah. Acuérdate que el castillo actualmente es el Museo Nacional de Historia. Puedes visitarlo cuando termine el confinamiento. Por ahora, podrían hacer una visita virtual para ver algunas de las piezas originales del Segundo Imperio, como las que estamos viendo en pantalla. Maestra, yo encontré un video muy interesante que podemos usar para comprender mejor este suceso histórico. ¿Lo quieren ver? Claro que sí, Juan Carlos. Vamos a verlo. Y ustedes en casa también acompáñenos. Les va a gustar. Un grupo de mexicanos monárquicos promueve contra Juárez y la Reforma Liberal un nuevo destino para la nación. La coyuntura era favorable, pues Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, obligado por la escasez. Veracruz ve llegar a las flotas española, francesa e inglesa. Juárez envía a Manuel Doblado a negociar con los intervencionistas, argumentando que la suspensión es solo temporal. España e Inglaterra aceptan, pero Francia se niega e inicia su avance. Juárez autoriza la formación de guerrillas para defenderse y Puebla, al mando de Ignacio Zaragoza, se prepara para enfrentar al mejor ejército del mundo. El conde de Lorencés,
confiado en la total superioridad de su ejército, no atendió las advertencias y el 4 y 5 de mayo las tropas de Zaragoza lo derrotaron. Pero la humillación solo sirvió para que Napoleón enviara 30.000 soldados más bajo un nuevo mando. Un año después y luego de un largo sitio, la ciudad sucumbió ante los franceses y Juárez tuvo que abandonar la capital. Fue así como llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota a instaurar en México una monarquía europea. Paradójicamente, Maximiliano era un liberal convencido y al poco tiempo de ser coronado, anunció que no suprimiría la tolerancia de cultos y la nacionalización de bienes de la iglesia. Sorprendidos, muchos conservadores le retiraron su apoyo. Mientras tanto, Benito Juárez cargaba la República por el norte del país y para fines de 1865, las guerrillas republicanas, convertidas en verdaderos ejércitos, iniciaron su avance. La crisis financiera empezó a aislar al imperio. Carlota exigió el cumplimiento de los tratados europeos, pero ni Napoleón III ni el Papa atendieron sus súplicas. Maximiliano pensó abdicar, pero sus ministros se opusieron, aunque después lo abandonaron a su suerte. A principios de 1867, el rápido avance republicano dejó al imperio reducido a Puebla y Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, que pronto fue sitiado. Porfirio Díaz tomó entonces Puebla. Rodeado por los republicanos, Maximiliano vio su destino cumplido. Aunque el mundo pidió clemencia, Juárez no cedió y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué tal? Ay, disculpen ustedes. Mientras veía el video, me cambié porque me estaba dando un poquito de calor. Y ya podemos continuar con la clase. Bueno, es muy interesante esto, maestra. Entonces, los conservadores trajeron a Maximiliano, pero resulta que él tenía ideas liberales. ¡Oh! Así es, Ton. En lugar de oponerse a las leyes de reforma como esperaban los conservadores, Maximiliano las ratificó. Y eso, la verdad es que tuvo resultados contradictorios. Por un lado, perjudicó al gobierno de Maximiliano, porque lo llevó a perder el apoyo del grupo que lo había traído. Pero por otro lado, aprobar las leyes de reforma permitió cierta modernización para el país. Por este motivo, fue que algunos conservadores se alejaron del gobierno de Maximiliano y, en cambio, algunos liberales aceptaron formar parte del Segundo Imperio. ¡Ah! ¿Y entonces cómo es que la gente no lo quería cuando llegó a nuestro país? Resulta que cuando llegó Maximiliano, los liberales, que eran partidarios de Benito Juárez y de la República, no reconocieron la autoridad de Maximiliano por dos razones. La primera es que Maximiliano no había sido electo democráticamente por los mexicanos. Más bien había sido seleccionado cuidadosamente por un grupo pequeñísimo de políticos conservadores. Y además, el imperio de Maximiliano era sostenido por la violencia de las armas del ejército invasor francés. O sea, el imperio era un régimen que se había impuesto por la fuerza. Por eso, durante el periodo que conocemos como Segundo Imperio, en realidad hubo dos gobiernos funcionando al mismo tiempo. Uno republicano, que estaba constitucionalmente establecido y encabezado por Benito Juárez, y otro gobierno monárquico, que estaba apoyado por las fuerzas invasoras de Napoleón III y encabezado por Maximiliano de Habsburgo. O sea, ¿cómo? ¿Dos gobiernos al mismo tiempo en un país? ¡Wow! Eso está interesante. ¿Y qué más, maestra? Pues sí, hubo dos gobiernos. Sin embargo, a pesar de que el Segundo Imperio era un proyecto del Partido Conservador para devolverle a la Iglesia el poder que se le había quitado la Reforma Liberal, el gobierno de Maximiliano lo único que hizo fue adoptar una serie de medidas que iban justo en el sentido opuesto. Por ejemplo, Maximiliano permitió que se vendieran las propiedades de la Iglesia, declaró la tolerancia religiosa y le devolvió las tierras a los pueblos indígenas. ¡Ay! Y supongo que estas medidas, pues, no le han de haber gustado a muchas personas. Es correcto, Ton.
Estas medidas pusieron furiosos a los conservadores, que se veían desesperados cómo Maximiliano y su imperio liberal iba frustrando todos y cada uno de sus objetivos políticos. Obviamente, los conservadores le retiraron su apoyo a Maximiliano, pero la verdadera crisis llegó cuando Napoleón se llevó a sus fuerzas del ejército. Esto sucedió porque Francia estaba a punto de entrar en una gran guerra contra el reino de Prusia y Napoleón III prefirió sacar a sus tropas de México para fortalecer el nuevo frente que se abría en su propio país. Pues sí. Oh, ok, ya entendí. O sea, con esto el imperio se debilitó y los liberales fueron ganando territorio. Finalmente, en Querétaro, Maximiliano fue atrapado y fusilado. Pero, ¿por qué si tenía ideas liberales, pues no se arregló con Juárez y con los suyos? Ay, Ton, esa pregunta es excelente. Y la verdad es que se trata de un tema complejo. Pero la verdad es que, a pesar de que Maximiliano tuviera ideas liberales, su forma de gobernar no iba de acuerdo con el proyecto de nación que tenían aquí los liberales mexicanos. Para ellos, para los mexicanos, nuestro país debía tener un gobierno propio, republicano, democrático y libre, sin la presión de ningún país extranjero. Por eso, para los ojos de liberales mexicanos como Benito Juárez, por ejemplo, el imperio de Maximiliano era inaceptable porque representaba la imposición de un invasor extranjero, aunque también fuera liberal. Con todo y los conflictos, Maximiliano la verdad es que era muy feliz en México y le encantaba nuestra cultura. Devoraba libros enteros de historia y geografía de México, le encantaba dar paseos por los bosques para coleccionar especies nativas de insectos y también le encantaba cabalgar vestido de charro. Por ejemplo, en la pintura que podemos ver en pantalla, está ahí vestido como charro montando a caballo en Chapultepec. Anda muy contento el Maximiliano. ¡Guau! ¡Órale! ¿Qué les parece si para conocer un poco más sobre Maximiliano y Carlota, leemos algunas de las cartas que se enviaron en aquella época? Ton, ¿me ayudas a leerla? ¡Ay, sí, claro, maestra! Carta de Carlota a Maximiliano, enero de 1866. Abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad. Y esto solo es aceptable en ancianos o en imbéciles. No es la manera de obrar de un príncipe de 34 años lleno de vida y de esperanzas en el porvenir. Desde el momento en que se aceptan los destinos de una nación, se hace a sus riesgos y peligros y nunca se tiene la libertad de abandonarla. Yo no conozco ninguna situación en la cual la abdicación no fuese otra cosa que una falta o cobardía. En tanto que haya aquí un emperador, habrá un imperio, incluso aunque solo le pertenezcan 6 pies de tierra. El imperio no es otra cosa que el emperador. Que no tenga dinero no es una objeción a créditos. Este se obtiene con el éxito, y el éxito se conquista. No se cede su puesto a un adversario de tal naturaleza. Tampoco se dice, como en una casa de juego, que la banca ha saltado o que la farsa ha terminado y que se van a apagar las luces. Todo esto no es digno de un príncipe de la casa de Habsburgo. ¡Wow! ¡Órale! Pues, ¿qué les parece? ¿De qué creen que está hablando Carlota? Yo creo que, como Maximiliano estaba harto de tantos problemas, quería renunciar al trono de México, pero Carlota estaba tratando de convencerlo de que no lo hiciera. Sí, parece que Carlota le estaba diciendo a Maximiliano que debía aguantar hasta el final y con dignidad. Sí, puede que esto sea así. Afortunadamente, para conocer este periodo contamos con varias fuentes de la época que nos pueden dar mucha información. Existen, por ejemplo, cartas que le escribieron a Benito Juárez donde le pedían que perdonara a Maximiliano, como la que le envió el escritor Víctor Hugo al presidente Juárez. También tenemos el diario de la princesa Agnes de Salm-Salm, y ella narra su estadía en México y además la forma en la que le suplicó al presidente Juárez que perdonara la vida del emperador y la de su esposo.
También tenemos la prensa de la época, como el Boletín Republicano, que se empezó a publicar en 1867 y que en esa época recapturó muy bien todas las ideas que se tenían sobre qué era lo que estaba pasando en ese momento, el significado del fusilamiento del emperador y cómo es que marcó el fin de la Guerra Civil y la derrota del intervencionismo francés. ¡Wow! Muy, muy, muy interesante, maestra. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Cecilia. Gracias, Ton. Muchísimas gracias. Hemos terminado con el Segundo Imperio. A continuación, Lengua Materna. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, vamos con una cápsula musical. Bienvenidos a ejercicios de entonación. Ahora que ya conocemos las notas musicales y las duraciones de redonda, blanca, negra y corchea, vamos a leer partituras entonándolas. Pero antes vamos a despertar nuestra voz con nuestro ejercicio de montañitas. Usaremos el sonido brrrr, que a mí se me imagina como el sonido de mi moto. Escuchen y repitan después de mí. Bien, ¿qué tal se sintieron? Muy bien, ¿les gustó la pieza que cantamos al principio del programa? Se llama Canon, de un compositor que se llama Pachelbel. Y hoy vamos a aprender las primeras notas, las primeras frases de esa obra. Entonces vamos a empezar leyendo las notas de la primera frase sin entonar aún. Tres y dos, sol. Mi, fa, do, fa, sol. Bueno, ahora sí lo entonaremos juntos. Canten con nosotros. Tres y do, sol, la, mi, fa. Muy bien, vamos con la segunda frase. Leamos otra vez, primero sin entonar. Tres y mi, re, do, si, la, sol, la, si. Ahora lo entonamos cantando todos juntos. Un, dos, tres y mi, re. Y por último, la última frase de hoy. Otra vez, solamente leyendo. Tres y do, si, la, sol, fa, mi, fa, re, do. Y ahora lo entonamos. Un, dos, tres y do, si, la, sol, fa, mi, fa, re, do. Bueno, pues ya la entonamos completa.
¿Se atreven a cantarla de arriba abajo? Estoy seguro que sí. Un, dos, tres y... Do, sol, la, mi, fa, do, fa, sol, mi, re, do, si, la, sol, la, si, do, si, Bueno, pues mañana más, pero no mejor, porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gob.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Adiós. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las cochitas por su pálido color. Por